Con su permiso, señor presidente, acudo a esta alta tribuna para dejar constancia de la postura de Acción Nacional en torno a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. El presupuesto que hoy habremos de aprobar es de 4.6 billones de pesos y esto representa un incremento real del 1.6% respecto al PEF 2014, el cual esperamos que el gobierno federal ejecute a cabalidad y con estricto apego a los principios de responsabilidad hacendaria. Pero más importante aún es que sea capaz de implementar las reformas estructurales sin descuidar el crecimiento del país y, por supuesto, la seguridad de todos los ciudadanos. Por lo anterior, el tema que nos aqueja en Acción Nacional es la rentabilidad social del gasto público. Esta administración ha presentado ante esta Cámara tres paquetes económicos y, cuando menos en los dos ejercidos, no ha logrado atinarle el crecimiento y no ha logrado consolidar ni siquiera el tema de seguridad nacional. Desde el año 2013 y hasta el presupuesto 2015 en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha incrementado cerca de 1 billón de pesos el gasto nacional, lo cual no se ha traducido a mayores tasas de crecimiento o a mejor infraestructura, no se ha traducido en mejor educación, ni siquiera a un acceso real a los servicios de salud. El Grupo Parlamentario del PAN cumplirá como cada año con su mandato legislativo, trabajando con responsabilidad y con total transparencia. Esperamos la misma sensatez y responsabilidad por parte de la Secretaría de Hacienda. No somos los legisladores quienes tenemos la última palabra en materia del gasto público. Cada año el gobierno federal realiza distintas adecuaciones que incluyen ampliaciones y reducciones del presupuesto que la Cámara de Diputados autoriza para cada ejercicio fiscal. Lamentablemente, la discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda reasigna el presupuesto es inadmisible que se ignore el ejercicio democrático que realiza la Cámara de Diputados, cuya facultad exclusiva es conferida por la propia Constitución, enmarcado en el artículo 74. Compañeras y compañeros diputados, ante esta situación apelamos al cambio que debe representar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hemos insistido en la necesidad de revertir mediante el gasto productivo la fallida política económica del PRI. Acción Nacional se pronunció a favor de mayores reglas para los recursos federalizados. Y tan es así que logramos, junto con las demás fuerzas políticas, adicionar artículos claves en materia de fondo de cultura y deporte. Logramos dar mayor certidumbre a los municipios que requieren de apoyo para realizar infraestructura local. Eliminamos las condiciones leoninas en el manejo de recursos concurrentes y otorgamos mayor plazo para que estados y municipios puedan ejercer el recurso en tiempo y forma, quedando así como una obligación formal de pago y no como obra terminada el ajuste en los calendarios hasta el último día hábil del mes de diciembre de este 2015. Adicionalmente, logramos incorporar los lineamientos del Fondo de Pavimentación. Deberán priorizar que las obras que se realizan preferentemente tienen que ser con concreto hidráulico en zonas urbanas. Sabemos que México atraviesa una situación compleja y en materia de seguridad decidimos incorporar en conjunto con las demás fuerzas políticas que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, habrá de considerar la incidencia delictiva y privilegiará a aquellas entidades que hayan registrado disminución en los índices delictivos. Lo anterior subsana un vacío en términos de eficiencia presupuestaria en el gasto para seguridad pública, ya que se elimina el incentivo perverso de no transparentar los avances en el combate a la inseguridad. Por último, compañeros,
Quiero mencionar que el decreto incorpora sanciones para aquellos funcionarios que sean responsables de subejercicios no subsanados en un periodo de 90 días. Finalmente, daremos transparencia a la entrega de televisores durante el ejercicio 2015. Consideramos vital que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se presentará ante la Cámara a rendir un informe trimestral respecto al avance financiero de los más de 8,000 millones que se habrán de derogar. Los ciudadanos esperan lo mejor de sus gobiernos y de sus representantes, y nosotros debemos corresponder a dicha confianza con una mejor legislación, para mejores políticas públicas y para mejores servicios públicos. Hoy es indispensable que el gobierno ponga a disposición de los ciudadanos instrumentos suficientes para transparentar el gasto. Es necesario saber el destino de los recursos para que las personas puedan observar con claridad en qué se gasta cada peso que se paga de impuestos. Los ciudadanos necesitamos saber en qué se está ejerciendo el presupuesto y si este ayuda realmente a enfrentar la dura situación económica y busca el crecimiento y progreso de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Rodríguez Vallejo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.